3, 2, 1, y hola a todos, soy Smash64 y estás viendo Mama Minecraft. Y estamos en un top mods para Minecraft 1.14.4. Sí, muchas versiones ya. Hace bastante del último top. Sí, la verdad es que sí, hace muchísimo. Este top quiero que sea bastante rápido, más sencillo que otras veces, porque veo que me enrollo demasiado. Entonces voy a ir super mega ultra rápido, porque los mods de esta semana tampoco es que sean exageradamente distintos a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que vamos a empezar por la izquierda, porque me gusta empezar por la izquierda. Así que tenemos aquí el Torch Bandolier. Este mod tiene muchísimo tiempo. Igual hay gente que lo conoce ya, o mucha gente que no lo conoce, o mucha gente que igual quería probarlo pero no sabía cómo funcionaba. Y este mod lo que hace es que, ¿no os ha pasado que tenéis demasiadas antorchas? Es decir, estás por ahí por la mina y llevas 57 antorchas. Cuidado con las antorchas aquí, que esto es hielo y se me va toda la mierda. Se encarga de aclarar ese problema que tenemos cuando vamos a una mina y tenemos 300.000 antorchas, porque te añade esto de aquí, el Torch Bandolier. Es un poco caro. Sí, es un poco carillo de hacer. Tenemos un diamante, o sea, un diamante está bien. Pero, ¿de qué se encarga esto? Pues tú lo pones en inventario. Entonces tú coges el Torch Bandolier, lo pones aquí. Coges esto, el crafteo está el diamante, lo pones acá. Un momento, que esto se me ha petado. Cogemos esto. Y ahora, como veis, se van llenando. Bueno, automáticamente ya se me pusieron todas las antorchas que tenía aquí. Se me metieron dentro de este, como habéis visto. Y bueno, ahora solo tenemos que ir dando clic derecho para ir poniéndolas. Que las quitamos. Mira lo que pasa. Se pone el inventario, pero vuelven. Una vez es que vuelven al bandolier. Y si damos autofill off, pues tendríamos que tener las antorchas, pues como siempre. Las tenemos en inventario. Le damos clic derecho y pum, ahí tenemos todas las antorchas. Increíble, ¿eh? Pues este mod yo creo que es bastante útil. Os va a gustar bastante. Si sois de ir a las minas y esas cosas, pues os va a molar. El siguiente que tenemos por acá es uno que me gustó, que es el Weaponry. Es como mod de armamento. Me ha gustado porque añade una variante a Minecraft que está muy interesante, y es el nivel de las armas y la categoría de las armas. Como sabéis, bueno, en Minecraft hay pocas espadas, en el sentido de que ahí tenemos la espada de iron, la de madera, la de oro y la de diamante. Se acabó. Pero de esta manera le añadimos unos tier que son bastante interesantes, porque al enemigo que matemos vamos a ir subiendo la experiencia de las espadas y conseguiremos pues nuevas habilidades, por así decirlo. Tendremos pues encantabilidad, durabilidad, o incluso haremos que las espadas tengan más daño. Como veis, tienen bastantes tiers. Por ejemplo, si hacemos una espada de diamante, pues hay una probabilidad de que nos salga legendaria, una que nos salga común, otra que nos salga rara o épica, como tenemos aquí. Es interesante, ¿no? O sea, a mí me parece que es un mod bastante chulo, sobre todo si estáis buscando survival y queréis algo distinto, algo que no depender. Como veis, mira, por ejemplo, aquí tenemos la de nivel 1, tiene 7 puntos de daño, y en el nivel 5 tiene 9 puntos de daño. Pues eso, que si queréis buscar un poco de variedad, pues igual os mola esto. Yo creo que está chulo. Además de que añade una cosa que a mí me mola bastante. Las espadas, depende de la madera que sea, son de distinto color. Y eso me flipa. Me flipa mucho porque es como muy chulo. Tienes colores en las espadas, no sé, me gustan. Bien, continuamos. Quiero ser rápido, loud y veloz. Aquí tenemos el Fish Traps. Hace poco vimos un mod que iba prácticamente de lo mismo, y es que añade esto de aquí, que son las Fish Traps. Realmente no tiene ningún misterio. Es una cosa que pones en el agua y captura peces automáticamente. Está muy divertido porque los dropeos de la última versión de Minecraft son bastante chetados, teniendo en cuenta que, bueno, es bastante fácil de hacer. Necesitamos el bait, el baiteo, y una Fish Trap. Y tengo aquí inercia, que estuvieron aquí cogiendo cosas mientras tanto. Y como veis, tenemos aquí 5 pez bacalaos, 3 salmones, un caparazón de nautilo. Esta es la normal, ¿eh? Esta es la de la que se hace con una caña de pescar. Aquí tenemos la siguiente, el siguiente tier, que es la de iron, que ya tiene bastantes cosillas. Y la de diamante, que F, poder 3, protección 3, fortuna 3. Esto no lo metí yo, os lo prometo. Tenemos 2 monturas. No sé, me parece flipante. En la última versión de Minecraft han mejorado un montón el tema del tropeo. A la hora de pescar, mirad aquí, otra etiqueta, pescado, salmón, y esto de aquí prácticamente no se ha gastado. No sé, me parece flipante. Me parece que está un poco chetado y todo, pero bueno, vamos a dejarlo con que está balanceado, porque para mí no está balanceado nada, pero bueno, ¿qué más da? No sé, me parece un mod curioso. El siguiente que vamos a ver va a ser Practic Tools. Es un mod que se encarga de añadir nuevas herramientas a Minecraft. Esto es lo típico, ¿no? Tenemos pues el mazo, la pala, el hacha, pero luego tenemos las cosas que dices tú, ¿en qué momento? El Paxel, no, el de madera. Como veis, es un hacha, es una pala y es un pico a la vez. ¡Wow! Súper útil. Sí, igual a alguien le interesa. Lo que me mola de este mod son los martillos, que ahora vendrá el típico y dice, pero es que los martillos del Hammer Time son mejores. Pues sí, son mejores, porque estos necesitan 3 bloques de diamante para hacer un martillo que hace exactamente lo mismo, vais a verlo ahora mismo. Pero siempre hay que tener nuevas opciones, sobre todo porque, bueno, son mods nuevos, son mods que tienen poco tiempo, y me gusta tener cosas distintas en mi Minecraft. Por ejemplo, la excavator, como veis, hace lo mismo que el martillo, lo que pasa que con la tierra.
Y luego tenemos el martillo, que mina en un área de 3x3, igual que la pala. No, no la probé tampoco, vamos a probar. Ah, pues te tala todo el árbol automáticamente. Como veis, esto no lo sabía yo. Esto es worth, esto es bastante worth. Es como tener el decapitator sin tener el decapitator. Me gusta, me gusta. El siguiente mod se llama Tabler Boots. Este mod me ha encantado, es un mod muy simple. Son estos mods que dices tú, wow, qué tontería, pero me gusta un montón. Añade unas botas que tienen como una especie de recubrimiento por la suela, que lo que hace es que vayamos más rápido. Tenemos 4 niveles, tenemos las de MK1, la MK2, la MK3 y la MK4. El crafteo de la MK2, bueno, la MK3 es esta, ¿no? La MK3 es acojonante, es muy caro, pero nos da bastante armadura, teniendo en cuenta que la armadura normal de Minecraft nos da 3 de armadura, una armadura de diamante te da 3 de armadura. Pues las botas de MK4 nos da 6. Nos da velocidad 1, las botas de cuero, bueno, no está mal, es una velocidad constante, bastante buena. Más velocidad, supuestamente nos dan velocidad 2 estas, y tienen un pelín más de armadura, así que bien. Pero donde se va a notar bastante el salto es cuando te pongamos, estas nos dan velocidad 2, como veis, vale, ahí está. Se nota un montón en las MK6, se les fue la cabeza. Velocidad 4 y super salto 2, es que cuando vamos por el mundo, es una locura mía. Vamos a ir por el mundo porque aquí en el giro como que derrapas, pero vais a flipar porque esto es corriendo y saltando. Pero que esto es una locura, o sea, vamos súper rápidos, no sé, me parece increíble estas botas. Pero bueno, que las de velocidad 2 tampoco están mal del todo, es como ya una poción de velocidad todo el tiempo, no sé, a mí me parece que está bastante chetado. Por lo menos está curioso para tener una serie y planteárselo. Una tontería mod, pero me gusta. Estos mods que añaden así cositas pequeñas me gustan bastante. Y en el siguiente mod tenemos Better Crates. Este mod me gusta bastante, es como el... ¿Cómo se llamaba este? Better Storage creo que es, o no, ¿cómo se llama ahora mismo? No me acuerdo. Los Compact Drawers, que es lo que tengo una serie de mods que están muy bien. Y es exactamente lo mismo, incluso hasta más barato diría. Se hace con troncos, con madera, muy facilito. El de Iron está muy bien. El de Tin, oro... Bueno, estos materiales no los podemos conseguir, no sé que tengamos los mods del Tinker Construction. Pero estos de acá, sí. Y ojito. Ojito porque la obsidiana se hace muy fácil. Esto de aquí es el crate de madera. Es una fila más de huecos que uno de un cofre de madera normal. El de Iron ya tiene como 3 filas más, no, 4 filas más de huecos que un cofre normal. Eso es acojonante. El de oro ya es considerablemente grande. El de diamante ya es como la locura. Pero es que el de obsidiana es como, what the fuck, o sea, ¿qué coño es esto, sabes? Y se hace súper barato, teniendo en cuenta que son 4 de obsidiana. Es que... yo creo que lo hicieron mal esto, o sea, la obsidiana es mucho más fácil de conseguir que el diamante. No sé en qué momento hicieron esto, pero creo que se confundieron en el orden. Tendría que ser al revés, el de diamante tenía que ser el último, que es el que tenía que tener más huecos. O que el de obsidiana se crafteara a partir del de diamante, como hacen en el Iron Chest. No sé, me parece que eso está un poco mal balanceado, pero vamos, que es acojonante. Este inventario es flipante. ¡Wow! Siguiente mod, tenemos aquí, este es uno de los mods que me ha gustado. Creo que es el mejor, de todo el top de hoy, es el mejor. Es el More Progressions, es un mod que tiene bastante tiempo también, le he hecho una pequeña review hace tiempo, pero lo han mejorado bastante. Es un mod que se encarga de añadir un poquito más de progresión al juego. Cuando acabamos el dragón de Lenz, que llevamos con todo de diamante, no sentís como que ya no hay nada que puedas mejorar, o sea, te puedes meterle encantamientos a las cosas y ya. Pues no, con este mod añadirá nuevos materiales, que bueno, son unos cuantos, o sea, no son pocos. Tenemos el Ianite, el Titanium... el lore del Ender, luego tenemos el Endenarium, bueno, en fin, tenemos un montón de cosas que están muy guays y añade pues nuevas maderas, nuevos biomas, no sé, me parece un mod muy completo, comida, añade un poco de todo para que nuestro Minecraft sea bastante mejor en el sentido de cómo escala la dificultad. Y es que esto es verdad, cuando tú llegas al dragón de Lenz y te lo matas y ya está, ya se acabó el Minecraft, entre comillas, puedes hacer un montón de cosas más, pero es como que ya no tiene gracia, ¿no? Pues tenemos este mod que añade un montón de cosas y bueno, tenemos... armadura que te da 17 de armadura, que es una burrada. O sea, se hace con esquemas del dragón cuando matamos al dragón y no sé, me parece acojonante. El material este, que es mucho mejor que el diamante, mirad, que da 15 de armadura y una armadura de diamante normal da 8. Es que es una burrada, me parece increíble. Y bueno, pues este mod me gusta por eso, porque añade un montón de cosas que para cuando vamos escalando en el juego son muy necesarias. Y bueno, pues nada, tenemos espadas y cosas así, muy chulas. Estos son. Siguiente mod tenemos el Diving Wear, Diving Gear, no sé cómo se... Creo que es Diving Gear, se diría. Es un traje de buceo. No hay más. Tenemos el casco, que el casco se hace con obsidiana y cristal. Un poco de redstone, un poco de piel luminosa. Un tanque de aire, que es un poco carillo. Y luego esto de aquí, que no sé cómo se hace, creo que...
te lo tienen que dropear, no sé, no tiene crafteo, no sé, es extraño. Está muy chetado, o sea, está muy chetado. Mira, es como tener apnea y visión nocturna todo el rato. A mí me parece que es acojonante. Para la actualización acuática, esto es un tier 1. O sea, tier 1, pero de cabeza. Lo que no estoy muy seguro es que si funcionan todas las botas. Pues sí, funcionan todas las botas. Lo único que veo es que te baja la velocidad. Las botas estas son para ir más rápido en el agua, parece ser. Amigo. Pues esto, estas partes aquí parece ser que no son necesarias. Y como veis, está bastante balanceado en el sentido de que el tanque de aire pues tiene como una capacidad. Entonces, lo que tenemos que hacer para recargar el tanque de aire será salir a la superficie. Y una vez que salgamos a la superficie, pues el tanque de aire se irá cargando. A ver, como veis, se va cargando el tanque de aire. Nos da lentitud y fatiga al picar, pero vamos, que a mí me parece que está bastante balanceado. Es un mod bastante chulo, a mí me parece curioso, para la exploración acuática sobre todo. Y por último, y no por ello menos importante, ah, no, no, todavía nos quedan otros dos, es verdad. Tenemos un mod que está bastante chulo, son escaleras, añade escaleras, y hace poco vimos uno que era el Speedy Hoppers, que era un mod que añadía, pues, esos hoppers más rápidos al ser de diamante, y esto lo que añade son escaleras que son de diamante, son caras de cojones, o sea... O sea, ¿en qué momento haces esto? En ninguno, ¿vale? En ninguno. Bueno, realmente son más baratas en el sentido que se hacen con piedra. No necesitan madera, ese craft tan tedioso de hacer las escaleras. Bueno, en fin. ¿Se nota la diferencia de velocidad? Bueno, pues sí. A ver, mirad. Tengo aquí las escaleras del demonio para que las veáis. Y mirad, aquí tenemos la escalera de madera. Va, bueno, va bien, funciona bien, correcto. Pero tenemos por aquí, por ejemplo, la escalera de iron. Y la escalera de iron ya se ve que va bastante más rápido, ¿eh? O sea, hemos pasado una velocidad interesante. Creo que la de piedra va... No, va más rápido, va más rápido, va más rápido. Sí, va más rápido. Tú. Y luego la de diamante, que bueno, la de diamante va bastante, bastante rápido. Esto supongo que es un mod interesante para la gente que tenga estructuras muy altas, que tenga un montón de escaleras, pero vamos, que son carísimas. O sea, esto es el mod de los ricos, ¿vale? ¿Qué tienes en tu casa de Minecraft? Unas escaleras de diamante. ¿Algún problema? No sé, creo que... No sé. No me convence del todo, pero bueno, aquí lo dejamos. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el Iron Chest. Sí, este mod nunca falla, lo meten en todas versiones, este es de los mejores mods de almacenamiento. Pero bueno, metí el otro, el Better Crates, porque creo que hay que dar una oportunidad a nuevos mods de almacenamiento, ya que está como muy visto el Iron Chest, ya todo el mundo lo conoce, todos sabemos cómo funciona y... Nos aburre ya un poco, ¿eh? Nos aburre un poco el tema. Pero que vamos, que sepáis que este mod es probablemente el mejor mod de almacenaje. Mirad cómo cambia la cosa. Tenemos el cofre de diamante, el de cristal, que es igual que el diamante, pero se ven las cosas dentro. Mira, por ejemplo, tenemos la espada, ¿veis? ¡Qué chulo! Es que es súper chulo, es una cosa increíble. Y tenemos el de obsidiana, que es resistente a las explosiones. Además, luego, en el mismo mod, a ver si podemos verlo, pues podemos ir añadiendo las mejoras, depende del material que tengamos con los mods, es compatible. Por ejemplo, si tuviéramos plata o cobre, se añadiría. Si tuviéramos tin, también. Y si tuviéramos otros materiales, como por ejemplo titanio, también, que lo tenemos en la serie de mods. Y bueno, realmente escala bastante mejor este mod, en el sentido de que te requieren más materiales, porque un cofre de diamante es más caro que... uno de diamante de esos, pero es que te da bastante más inventario. El inventario de este de diamante era... como la mitad de esto, ¿vale? O sea, está bien. Y nada, nada más por hoy. Madre mía, qué fea la araña, tío. Qué susto me has pegado. Tú fuera. Y nos vemos en la próxima, creo. Esto es todo lo que he visto en este Tom Mods. Creo que... Espero que os haya gustado, que os haya sido de vuestro agrado. Sé que ha sido un poco corto, sé que ha sido como muy intenso, pero es que puedo hacer tops tan largos porque si no, se duerme hasta mi abuelo. Y nada, nos vemos en la próxima. A ver cuándo podemos meter ya Saddles con Forge, porque... Hemos probado el Fabric y el Fabric no me convence del todo, tiene cosas que no me gustan. Por ejemplo, hay muchos mods que no funcionan. No sé, pero bueno, de momento se ve bien el Minecraft así, así que tampoco tenemos ningún problema. En fin, ahora sí, chao.